Visinidad TV nos une. Estamos ya en el domingo 32 del tiempo ordinario del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Quiere decir que estamos en el antepenúltimo domingo del año litúrgico. Y las lecturas pues nos están presentando como lo que acontecerá al final de los tiempos, como es el final también del tiempo litúrgico. Las lecturas van llevándonos a esa experiencia de cómo será al final de los tiempos. Y la parábola que nos trae el Señor en este día, en este evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, del 1 al 13, nos debe colocar en el contexto de unas bodas, de la manera como se preparaban las bodas en el pueblo, la tradición del pueblo de Israel, que habían estas personas, estas mujeres, doncellas, que aguardaban al novio que llegaba para la celebración de la boda. Y ellas debían prepararse con anticipación para recibir tanto al novio y también a la novia. Pero el Señor tomó la figura de esta ceremonia tradicional que tenían el pueblo israelita para la celebración de los matrimonios y la aplicó a el reino de los cielos. Y la parábola nos dice al inicio que es enseñada a los discípulos, o sea que esa parábola es para todos nosotros, los discípulos misioneros de Jesucristo, todos nosotros los que nos declaramos creyentes y seguidores de Jesucristo. Y la actitud que nos está pidiendo el Señor que debemos tener en nuestra vida es la fundamentalmente dos, que son las dos caras de la misma moneda. Son las actitudes que van acompañadas con las virtudes, la actitud de la prudencia y la actitud de la sabiduría, y la virtud de la sabiduría y la virtud de la prudencia. Las dos van íntimamente entrelazadas, íntimamente unidas, son las dos partes o las dos caras de una misma moneda. Y así como el salmista también nos dice que la justicia y la paz se abrazan, lo mismo podemos decir que la prudencia y la sabiduría se abrazan, hacen parte de una misma realidad. Y la sabiduría, en términos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, tiene una dimensión mucho más profunda que lo que nosotros entendemos por sabiduría humana. La abarca la sabiduría humana, la sabiduría intelectual, académica, de la investigación, de la ciencia, hace parte de ella, pero va mucho más allá. Y fundamentalmente la sabiduría divina va en relación con la manera de cómo vivir la vida, de cómo debemos comportarnos nosotros, cómo debemos de administrar nosotros los regalos que Dios ha puesto en nuestra vida, porque todo lo que nosotros somos nos ha sido dado por Dios. No hay absolutamente nada, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, dice, ¿qué de lo que ustedes tienen no lo han recibido? Absolutamente todo lo que nosotros somos y tenemos lo hemos recibido de Dios. Debe tener esa conciencia clara de que somos solo administradores y que Dios ha puesto en nosotros la primera y más grande de todas las empresas, es la de nuestra propia vida.
aprender a administrar nuestra propia existencia. Ese es el, para eso se requiere sabiduría, para administrarla bien, para llevarla de tal manera que le agrademos a Dios. Así como el regalo, la vida es un regalo de Dios, lo que nosotros hagamos de la vida es el regalo que nosotros le presentamos a Dios. Lo que nosotros le presentamos a Dios. Dios nos regala la vida, pero nos regala también cómo, los medios para cómo administrarla. Y uno de los medios fundamentales que nos da es la sabiduría. Y la sabiduría va en esa línea de aprender a adentrarnos en el misterio de nuestra propia existencia. Por eso, inclusive los grandes filósofos como Sócrates decía que el principio de la sabiduría está en el autoconocimiento. Conócete a ti mismo y ahí estará la fuente de la sabiduría. Es en el conocimiento de este regalo precioso, ese regalo precioso que es su vida, que es mi vida, en el adentrarnos en ese conocimiento donde vamos adquiriendo sabiduría. Entre más nos conocemos nosotros, más conocemos a Dios. El conocimiento de Dios pasa por el autoconocimiento. Entre menos nos conocemos, menos conocemos a Dios. Entre más nos conocemos, más conocemos a Dios. Y en el Evangelio Apócrifo de Santo Tomás, nuestro Señor Jesucristo dice esta máxima, esta expresión muy clara, dice, aquella persona que dice conocer de todo y de todos, como el Google, que le tiene respuesta a todo, aquella persona que sabe, dice saber de todo y de todos, pero que no se conoce a sí mismo, esa persona no sabe nada, esa persona no conoce nada, dice el Señor Jesús en el Evangelio Apócrifo de Santo Tomás. O sea, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría está en el conocimiento de nosotros mismos. Aprender a conocernos, y aprendiendo a conocernos nos aprendemos a amar, porque nadie ama lo que no conoce. Si no nos conocemos de verdad, no podemos amarnos de verdad. Muchos de nosotros decimos de una manera soberbia, yo me conozco, o le dicen a la otra persona, yo ya la conozco, cuando en realidad lo que conocemos es demasiado superficial, un conocimiento demasiado superficial de las personas y de nosotros mismos. Nos quedamos en las apariencias, nos quedamos en la parte externa. Necesitamos adentrarnos en ese conocimiento de nuestra vida interna, porque ahí es donde Dios ha querido habitarnos. Para el encuentro con Él, tenemos que adentrarnos ahí donde Él habita. Su lugar favorito es nuestro corazón, su lugar favorito es nuestra propia existencia. Somos templos vivientes del Señor nuestro Dios. Por eso la importancia de crecer en ese espíritu del autoconocimiento, porque ahí es donde está la fuente de la sabiduría. Y en el autoconocernos nos vamos amando cada día más a medida que nos vamos conociendo como Dios nos conoce, y vamos dejando que esa sabiduría que Dios nos da nos vaya ayudando a poner en orden la vida. Donde está el Espíritu de Dios, donde está la sabiduría de Dios, ahí hay orden. Lo primero, eso que reza el lema de nuestro escudo nacional, libertad y orden. Donde está el Espíritu de Dios, lo primero que existe es orden. Orden. Allá, Él nos pone la vida en orden. El Espíritu de Dios nos pone la vida en orden. Nos disciplina la vida. Nos disciplina la vida. Y ahí es donde nos lleva a vivir la prudencia, de ser precavidos. Porque al poner nuestra vida en orden, quiere decir que empezamos, ¿cómo nos la pone en orden? En el ejercicio de la vivencia de las virtudes. Las virtudes son el aceite que necesitamos para nuestra lámpara.
para que nuestra lámpara esté ardiendo, esté encendida, necesitamos de la práctica y vivencia de las virtudes, la virtud de la honradez, la virtud de la fidelidad a la verdad, la virtud de la justicia, la virtud de la paz, la virtud del amor, la virtud de la solidaridad, la virtud de la transparencia, de la integridad de vida. Todas estas virtudes no se pueden transferir. Por eso cuando las cinco vírgenes insensatas se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite, le fueron a pedir a las cinco sensatas, a las cinco prudentes, que lo hicieran. Y ella le respondieron que no podían, eso era intransferible, que fueran ellas mismas a comprarlas a la tienda. Eran intransferibles. Las virtudes las practica cada uno y no se pueden transferir, son intransferibles. Son intransferibles. Y es el aceite que nos lleva a cultivar nuestra vida cuando está siendo guiada por el espíritu de la sabiduría. Porque donde está el espíritu de la sabiduría, ahí hay orden, y los pilares del orden son las virtudes. Una vida en orden es una vida virtuosa. Una vida en orden es una vida virtuosa. Un gran hombre que fue gran presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, él hablaba de la necesidad de buscar vivir una virtud por año. Se dedicaba cada año a practicar y vivir una de las virtudes. Y así llegó a ser uno de los hombres más sabios y más virtuosos presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln. ¿Y por qué? Porque se dejó guiar por el espíritu de la sabiduría, que lo llevó a poner su vida en orden y a tener una vida virtuosa. Y por tanto, cuando se sabe gobernar la vida, uno se convierte en el mejor gobernador de los demás. Y lo contrario, el que no se gobierna bien a sí mismo, no sabe gobernar a nadie. No sabe ni gobernar su propia familia. Necesitamos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, a poner en orden nuestra propia casa, para poder poner en orden también la casa que es nuestra familia, poner en orden la casa que es las diferentes responsabilidades que vamos adquiriendo a medida que vamos viviendo nuestra vida. Por eso, ese es el aceite que debemos estar siempre recibiendo, cultivando y dejando que tengamos suficientes reservas para cuando llegue el momento final, nos dice el Evangelio en la parábola. Por eso les digo que estén siempre vigilantes, siempre en vela, porque el día y la hora del desenlace final de nuestra vida nadie la sabe, no la sabemos. Y el estar viviendo una vida guiada por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de la sabiduría, y estar viviéndola de manera virtuosa, poniéndola en orden como la pone el Espíritu de Dios, ahí vamos a tener la serenidad, vamos a tener la calma, vamos a tener ese sentido inclusive que nos podamos quedar dormidos. Nos podemos quedar dormidos, pero vamos a estar siempre con ese aceite que nos va a tener preparados para cuando llegue el momento final poder ir al encuentro definitivo con el Dios que nos da la vida, con el Dios que nos sostiene la vida, con el Dios que nos lleva la vida hasta ese final, a ese desenlace final de nuestra existencia, que es la vida eterna, la comunión con nuestro Dios en el cielo. Y es allá también cuando la prudencia y la sabiduría nos hacen reflexionar sobre la vida y darnos cuenta de que la vida no termina en este mundo, de que nuestra existencia no acaba con la muerte física, sino que hay vida
después de la muerte física, que en verdad la verdadera vida, plena vida, empieza después de la muerte, de que nacimos para morir, pero morimos para nacer a la vida eterna, a la vida que no se acaba. Eso lo logramos vivir y lo logramos reflexionar día a día si vivimos guiados por el espíritu de la sabiduría y el espíritu de la prudencia. El Espíritu Santo que nos da la sabiduría y la prudencia hace posible que tengamos una visión mucho más allá de lo que nos muestra nuestra realidad y nuestros sentidos físicos, nuestros sentidos materiales, nuestros sentidos puramente humanos. Nos hace reconocer que nuestra ciudadanía es el cielo, que somos en primer lugar realidades espirituales viviendo una experiencia humana aquí en la tierra. Somos primero espíritu, somos espíritu, cada uno de nosotros primero fue espíritu y luego el Señor nos dio la oportunidad, nos dio la gracia de poder tener una experiencia humana aquí en la tierra, una experiencia humana que para unos es muy breve, para otros es la mitad del ciclo normal de la mayor parte de los seres humanos y para otros el completo, que puede ser entre 70, 80, nos dice la Sagrada Escritura, o puede hasta llegar a 100 o 110, pero de ahí no pasa, tiene un límite. Esta experiencia humana que vivimos en la tierra y que este espíritu nuestro que vivimos está conectado, está siempre conectado con el Dios que no, cuando nos creó nos dio su hálito, nos dio su aliento y lo puso en nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por eso nuestro hábitat es Dios. Así como para los peces el hábitat es el agua, sacado de ahí o se acaba el agua o ellos se retiran del agua, se mueren. Lo mismo con los árboles y la tierra, el hábitat es la tierra, se sacan de la tierra, se secan. Lo mismo nuestra vida, sale de Dios, nos morimos. Pero estamos en Dios, vivimos con sentido de eternidad. Si estamos dentro de nuestro hábitat, que es en comunión y amistad con nuestro Dios, estaremos siempre viviendo verdadera vida y vida que es eterna. Vida que está teniendo una experiencia humana aquí en la tierra, pero que la verdadera ciudadanía es el cielo. Somos peregrinos que peregrinamos por este mundo por la fe, nos guía la fe, pero vamos a esa comunión definitiva con nuestro Dios. De donde salimos, allá vamos a regresar. Hemos salido de las manos de Dios y a las manos de Dios vamos a regresar. Esa es la profunda conciencia que cada uno de nosotros debe desarrollar a medida que nos vamos conociendo a nosotros mismos. Por eso, una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivirse, porque vivimos en demasiado desorden, en demasiada indisciplina y nos terminamos haciendo daño, haciéndole daño a nuestras familias, haciéndole daño a la sociedad y al mundo entero. Pero si nos dejamos guiar por el Señor, nos hacemos bien a nosotros mismos, le hacemos bien a nuestra familia, le hacemos bien a la sociedad y a nuestra casa común, a la creación entera. Y a la vez vivimos esos dos elementos fundamentales del lema de nuestro escudo nacional: libertad y orden. Primero el orden y luego la libertad, pero también nos dice la Sagrada Escritura, también el apóstol Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad, hay libertad y hay orden. Y el que se inspiró para ese lema de nuestro escudo nacional, un hombre que vivía muy profundamente su experiencia en Dios, porque esos dos elementos son claves, son fundamentales para vivir una vida en sintonía con Dios, vivir en libertad y en orden. Libertad, no libertinaje. El desorden es libertinaje. La verdadera libertad nos lleva a vivir el orden de manera responsable. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Los invito a que nos pongamos de pie.